¿Abuela? 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 ¡Abuela! ¡Abuelo! Abuelo, ¿dónde estás?
¿Estás dormida? ¿Hemos llegado ya? Casi. Huelo el mar. ¿Cómo te sientes? Estupendamente. Me alegro. Hace tiempo que deberíamos haber hecho esto. Ya nos desquitaremos. Sí, espero que sí. Mira, Elaine. Ahí está la casa. Esa es. ¿Es esa? Sí, esa. ¡Qué maravilla! Es fantástica, Brad. Primero tenemos que ir al pueblo. El dueño nos ha dejado la llave en la comisaría de policía. Hola, ¿qué tal? ¿Qué desean? Ya hemos hecho todo. Queríamos ver al jefe Warren. Sí. He pasado toda la noche en pie. No, no hagas eso. ¿Quieres? No hagas eso. Ahora mismo te voy a buscar. Un momento. Voy al embarcadero. ¿El jefe? ¿El jefe Warren? Sí. Soy Brad Russell, mi mujer Elaine. Tanto gusto. Me temo que le hemos cogido en un mal momento. Es que ha desaparecido un pescador. ¿Qué deseaban? Vamos a ocupar la casa del Codo del Diablo y nos dijeron que usted tiene las llaves. Ahora no puedo enseñársela. No, no me entiende. Ya la hemos alquilado. A mí nadie me ha dicho nada. Qué extraño. Sí. ¿Eso significa que no podemos instalarnos en ella? Sí, jefe, es para usted. Miriam, otra vez. Dile que enseguida voy para allá. Yo estoy al cuidado de la casa, pero si el dueño no me da instrucciones, no puedo hacer nada. Pensábamos dormir esta noche en la casa. ¿Puede llamar a Seattle para confirmarlo? Sí, lo siento, ahora no puedo llamar. Si esperan hasta mañana, les ayudaré en lo que pueda. ¿Hay algún sitio en el que podamos pasar la noche? Sí, claro, ahí mismo, en la posada del puerto. Es muy agradable. Gracias. Bien, ¿cuánto tiempo piensan quedarse? Solo esta noche, hasta que podamos instalarnos en nuestra casa. ¿Su casa? ¿Tiene casa aquí? Bueno, hemos alquilado una. ¿Les gusta la pesca? No. ¿Y la vela? No. ¿A qué se dedica, señor Russell? Doctor Russell. Mi marido es psiquiatra. ¿Por qué? Curiosidad. Aquí tenemos muy pocos turistas en verano. Casi nadie se queda. Gracias. Vamos, cariño. Solo es un día de retraso. Ha sido un malentendido. Iremos mañana. Además, aquí somos forasteros. Por eso son tan suspicaces. Mira eso. Es fantástico. Si no supiera que es el Pacífico, me creería en Nueva Inglaterra. ¿El tiempo será siempre así? No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque quiero niebla. Quiero beber brandy toda la noche y acurrucarnos bajo un edredón. Bueno, si te pones así.
¿Qué ocurre? ¿Ves a ese hombre? Me suena su cara. Creo que le conozco. ¿Sí? Sí, vamos. Es Glenn. ¿Glenn Palmer? Doctor Russell, qué sorpresa. ¿Qué hace usted por aquí? Yo le iba a preguntar lo mismo a usted. Ah, le presento a Elaine, mi mujer. Hola. Encantado. Es un placer. Lo mismo digo. Bueno, ¿cómo es que se conocían ustedes? El doctor Russell trató a mi hijo en Seattle. Es el último lugar en el que esperaba encontrar una cara conocida. ¿Qué hace usted aquí? Vivo aquí. Bueno, quiero decir, vivimos aquí ahora. ¿Desde cuándo? Vinimos el verano pasado. ¿Y ustedes? Nosotros acabamos de llegar. ¿Para quedarse? Uh-huh. Nos quedaremos algún tiempo. Hemos alquilado una casa. Mi marido quiere dedicarse a escribir y pasar más tiempo juntos. ¿Y usted? ¿Dibuja? Sí. ¿Puedo verlo? Claro. Oh. Este verano he vendido algunos cuadros a los turistas, pero casi toda mi obra la envío a Seattle. Es muy bueno. Gracias. Sabe, a mi mujer le encantará que esté usted aquí. Tenemos que vernos. Con mucho gusto. Glenn, ¿qué tal va Robbie? Está bien. Vaya, me alegro. No, de veras. Está estupendamente. Es un milagro. Es normal. ¿Normal? Glenn, eso resulta difícil de... ¿Qué sucede? ¿Dónde lo han encontrado? A un par de millas íbamos a Puerto Ángeles. ¿Dónde está Pete? ¿Dónde está mi marido? No lo sabemos, señora. Encontramos la barca a la deriva y sin nadie a bordo. Con las redes fuera. Subimos a ella para mirar el número de registro y les avisamos a ustedes. ¡Han raptado a mi marido! ¡Tienen que hacer algo! ¡Alguien tiene que hacer algo! ¡Han raptado a mi marido! ¡Tienen ustedes que hacer algo! Tranquilízate, tranquilízate. Echaremos un vistazo, ¿eh? ¡Súbanlo! ¡Súbanlo! ¡Vamos, ven conmigo!
hay muchos desconocidos que van y vienen. Y los que se quedan acaban bajo tierra. Venga, vamos. Vamos. Vamos, Snooki. Mira, es papá. Ha vuelto muy pronto. ¡Snooki! ¡Snooki! ¡Ah, papá! ¡Hola, hija! Papá, ¿puedes no querer dormir dentro esta noche? No, cariño. ¡Ay, solo esta noche! ¡Va a haber una tormenta! He dicho que no, Missy. Oye, no le va a pasar nada. Dormirá debajo de la casa. ¿Por qué no entráis los dos y jugáis en vuestro cuarto, eh? Yo vale. quiero hablar vamos, con mamá. ¡Vamos! Glenn. Glenn, ¿qué ocurre? Algo espantoso. Ha habido otro accidente. Pete Selig ha muerto. Oh, Dios mío. Un par de pescadores lo encontraron cerca del Codo del Diablo. Lo siento. Pobre Miriam. Ella odiaba esto. Siempre quiso marcharse. Glenn, por favor, ¿por qué no nos vamos de aquí antes de que ocurra algo horrible? Rebecca, odio este sitio, pero no podemos marcharnos por Robbie. Si tuviéramos a alguien, otras personas con quienes hablar. Había olvidado decírtelo. Me he encontrado con el médico que trató a Robbie, el doctor Russell. ¿Dónde? Está aquí, en el pueblo, con su mujer. Han alquilado la casa del Codo del Diablo. Va a escribir un libro. Glenn, ¿se van a quedar aquí? Sí. Glenn, ¿le has contado lo de Robbie? Sí. Bueno, no todo. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que examine a Robbie y averigüe qué le ocurre? Claro, creo que está muy interesado. Tendrá remedio. Uh-huh. Oh, gracias a Dios. Podemos cargar. No, de eso nada. No se lo diremos a nadie. No se enterará nadie. No. ¿Por qué? No quiero. ¿Tienes miedo? No tengo miedo. Sal conmigo. Pobrecito. Pero más vale que vayamos.
yo no veo nada. Lo que pasa aquí. No estoy mintiendo, es verdad. Tú has estado en la playa y has visto algo. No, nada. No hemos visto nada. Sí, lo has visto. Los bailarines de la tormenta han vuelto. ¿Quiénes son? Espectros. He hablado con Seattle y lo han confirmado. Lamento que hayan tenido que esperar. No tiene importancia, ya estamos aquí. ¿Han estado alguna vez en invierno? No. Es muy malo, frío y húmedo. Pues sí que nos anima usted mucho. El dueño se ha ocupado de arreglar la casa para ustedes. La cocina está ahí detrás. ¿Hace mucho tiempo que está vacía? Años. ¿Por qué? ¿Está embrujada? No, es por la playa de abajo. ¿Qué le pasa a la playa? Supersticiones locales. Las supersticiones atraen a los turistas. Estamos bastante aislados aquí en la península. En verano vienen algunas personas, pero el invierno es desolador. No hay nada que hacer salvo pescar. No tenemos ni cine. No importa. No hemos venido a eso. Tendrán tiempo de sobra. Estarán sin luz un par de días, pero haré que se la conecten las llaves. Gracias. Gracias. Buena suerte. Estoy buscando pruebas. ¿Pruebas de qué? De que estuvieron aquí. ¿Quiénes? Los Krikasous. Eso suena a indio. ¿Es el nombre de una tribu? No sabía que hubiera indios por aquí. Lo sabía antes. Ya. Está buscando reliquias. ¿Reliquias?
Sí, sí, reliquias, sí, sí. Eso estoy haciendo, buscando reliquias. Bueno, ¿y he encontrado ya algo? Un perro. Un pequeño chucho negro. Se ahogó. Está enterrado allí. No, no, me refiero a los indios. ¿Cómo sabe que estuvieron aquí? ¿Cómo sabe que este es el lugar donde buscar sus restos? Los indios llamaban a esta playa el codo del diablo. ¿Sabe usted quién se apoya sobre el codo del diablo? La muerte. Esta playa se utilizaba para las ejecuciones. ¿A qué asesinaban a la gente? Dejaban que lo hiciera el mar. A los clicos aún no les gustaban mucho los forasteros. Tenían una costumbre, un culto llamado el baile de la tormenta. Metían a sus víctimas en un hoyo, junto a la orilla, y las cubrían de arena hasta que solo se les veía la cabeza. Y entonces subía la marea, y luego la marea bajaba, y al bajar solo se oían gritos ahogados. Y si el mar no acababa con ellos, los cangrejos sí. Los cangrejos sí. Por nuestra salud, nuestro hogar y nuestra felicidad. Y nuestros nuevos amigos. Muy bien. Brindo por ellos. Yo también. Sabes, tienes la casa muy bien puesta. Gracias. Hay que hacerle arreglos, pero está limpia. Siempre nos ha gustado esta casa, ¿verdad, Glenn? ¿Cómo la habéis encontrado? Por un periódico de Seattle, esa es la verdad. Estábamos buscando una casa, esta nos pareció bien y aquí estamos. ¿Os gusta vivir aquí? Bueno, es un poco triste. ¿Triste? ¿Por qué? Está tan aislado. La gente de aquí es muy cerrada. Es como si todos fueran parientes y no aceptaran a los extraños. Todo el que no ha nacido aquí es un extraño. ¿Por qué no habéis traído a los niños? Me gustaría conocerlos. Sí, ¿dónde están? En casa. ¿Solos? Robbie es un chico muy responsable. Espero que no os ofendáis, pero me resulta muy difícil creer eso. ¿Por qué? Es, bueno, era un niño hiperkinético. Un caso grave. No podía estar sentado 2 segundos sin destrozar todo lo que veía. Casi nos destroza a todos. Pero no sé, cambió completamente cuando llegamos aquí. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Es algo muy curioso. Vinimos aquí de vacaciones el verano pasado. Acampamos en la playa. Hacía un tiempo malísimo, como esta noche. Y ahí empezó todo. ¿Qué? ¿Qué empezó, Glenn? Cambió. De pronto era normal, como cualquier otro niño. ¿De repente? De repente. Glenn, estuve tratándole 3 años. Apliqué todos mis conocimientos. No lo entendemos. El aire del mar, quizá la tranquilidad, pero siempre que intentamos marcharnos recae. Por eso nos quedamos. Y aquí seguimos. Si no tenéis inconveniente, me gustaría volver a hablar con él, pero solo si estáis de acuerdo. Nos parece muy bien. Nos parece muy bien, ¿verdad? Sí, claro. Estupendo. Yo abriré. No, ya abro yo. Perdonad. ¡Necesito avisarles!
igual que a Pete. Tal vez no lo hagan ahora, pero al final los matarán. Miriam, ¿por qué no pasas? ¡No, no puedo! Va a haber tormenta y muy fuerte. Por eso he venido a avisarles. Ustedes son forasteros, como Pete y yo. Señora, se no, pásate. ¡No, no! ¡Tengo que irme! Voy a casa, va a haber tormenta. ¿Qué sucede? No lo sé. Nunca había visto a Miriam así. Acaba de perder a su marido. ¿Qué esperabas? Pena. Cabe esperar pena, pero lo de esa mujer no es pena. Está aterrada. ¿Pero a quién se refiere? Ella dijo que nos matarán a todos. No lo sé. Suicidio. Se quitó la vida. Debería haberme imaginado que ocurriría algo así. Doctor Russell, le presento al doctor Phelps. ¿Cómo estás, Phelps? Han alquilado la casa del Codo del Diablo. ¿Doctor, ha dicho? Sí, en psiquiatría. Pues todo esto es de su especialidad. Depresión morbosa, suicidio... Yo no estaría tan seguro de eso. ¿Por qué no? Vino anoche a nuestra casa. Tal vez estuviese deprimida, pero estaba demasiado asustada para suicidarse. ¿Asustada de qué? Eso es lo extraño. Quizá de la tormenta. Esas tormentas suelen aparecer de repente. No se las ve venir del interior, no se las ve venir del norte, no se las ve venir del sur. Surgen de repente. Bien, Wendell. Gracias, doctor. Encantado. Gracias. Jefe, ¿dónde está Rebeca? En casa. Tómate esto, te sentirás mejor. No, gracias. Cariño, deberías tomarlo. Por favor. Te sentará bien. Sé buena chica. Lo siento, me es imposible. No puedo dejar de pensar en ello. Rebeca, por favor, debes tomarlo. Rebeca, si quieres te recetaré algún calmante. No lo comprendéis. Estaba en nuestro jardín. Pero, cariño, podía haber ocurrido en cualquier sitio. Es donde juegan nuestros hijos. Pudieron encontrarla. Menos mal que fui yo quien la encontró. ¿A quién? ¿La señora Selin? ¿Cómo lo sabes? La policía está fuera. ¿La viste de verdad? Sí, la vi. ¿Qué aspecto tenía? Robbie, ¿qué más da eso? Robbie, ¿te acuerdas de mí? El doctor Russell. Mi mujer, Elaine. Y tú debes ser Missy. Sí. Hola. Hola. ¿Estaba fuera? ¿Qué le pasó? Robbie, la señora Selin era una mujer muy desgraciada. Decidió que no quería seguir viviendo. ¿Y qué tiene eso de malo? Si no quería seguir viviendo, ¿para qué iba a vivir? ¡Robbie! Verá, Robbie, no está bien. La muerte no resuelve ningún problema. Eso lo comprendes, ¿verdad? Creo que sí.
Mamá, ¿podemos ir a buscar a Snooker? Se ha perdido. No, quiero que os quedéis aquí. Mamá. Mamá tiene razón. ¿Por qué no subís a vuestro cuarto hasta la hora de cenar, eh? Yo iré a buscar a Snooker, os lo prometo. Bueno. Sí. Me acuerdo de usted. Es increíble el cambio que ha dado. Es impresionante. De no haberlo visto con mis propios ojos, no lo habría creído. Tenías que haberle visto antes. Era un chico muy distinto. Un chico totalmente distinto. Elaine, ¿estás bien? Elaine, esto podría haber ocurrido en cualquier parte. Créeme. Te diré lo que haremos. Nos cambiaremos de ropa e iremos al pueblo. Cenaremos allí, beberemos algo y te sentirás mucho mejor. ¿De acuerdo? Todo se va a arreglar. Ya lo verás. Poniendo feo. Sí. Se acerca la tormenta, el abuelo. ¿Piensa pasar la noche aquí? Esa era mi idea. Yo no lo haría. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Son forasteros. ¿Y qué? Este puerto no es seguro. Max. Sí, ¿qué pasa? Este hombre dice que este puerto no es seguro. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hombre? Había un hombre mayor. Sube a la posada y reserva una habitación. Yo lo amarraré. Enseguida subo. ¿Quería usted algo? Sí, una habitación. ¿Para uno? Dos. Mi hermano está amarrando el barco. Vendrá enseguida. Firmen el registro. ¿Por cuánto tiempo? Depende. Si mejora el tiempo, nos iremos mañana. Número 4. Está arriba. Gracias. ¿Quién era? Un par de pescadores que huyen del mal tiempo. ¿Huéspedes? Qué raro que se queden. Son los que encontraron a Pete Shelling.
¿Ha visto entrar a mi hermano? No he visto a nadie. Gracias. No sé, cariño, vamos. ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Vamos, tranquilo! ¡Max! ¡Tranquilo!
¡No, Max! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! No sé nada. Los guardacostas dirán algo si es que llegan. Se ha dormido. ¿Cómo está? Pues teniendo en cuenta la situación, bastante bien. Creo que se recuperará. ¿Puedo hablar con él? No, yo esperaría mañana. Contestará mejor a sus preguntas. Sí, supongo. Bueno, disculpen. Hasta mañana. Vámonos nosotros también. Brad. Tengo miedo. Aquí pasa algo. No, no son los accidentes, es algo... algo más profundo. ¿Qué? No lo sé. Es algo que no se ve, pero yo lo percibo. Estoy aterrada. Cariño, ¿qué quieres hacer? Podríamos marcharnos. Elaine, acabamos de llegar. Esperemos unos días más. Me interesa hablar con Robbie. Quizá Brad no vuelva a tener otra oportunidad así. Solo un par de días. Se pasarán volando. Elaine, si para entonces sigues pensando lo mismo, tomaremos una decisión. ¿De acuerdo? ¿Qué dices? Bien. Vámonos. ¿Cómo que ha sido un accidente? Hemos estado aquí toda la noche. No queda nada. Yo mismo amarré esos cabos. Fue una tormenta muy fuerte. No fue la tormenta. Alguien cortó los cabos. ¿Quién? ¿Conoce a alguien capaz de hacerlo? No sé. ¿Por qué no se va a la cama? Estamos haciendo lo que podemos. Le informaré si hay alguna novedad. Váyase. No pienso marcharme. Aquí no puede hacer nada. ¿Mi barco destrozado? ¿Mi hermano ha desaparecido? Su hermano ha muerto. ¿Han encontrado el cadáver? Si está en el barco, está muerto. No pienso irme hasta que averigüe lo que ha ocurrido. Voy a localizar a mi hermano con su ayuda o sin ella. ¿Te importa que te acompañe? No. Esto es una maravilla, ¿verdad? Supongo. No hemos charlado desde hace mucho tiempo. Tu padre me ha dicho que esto te gusta mucho. Sí, está bien. A todos los chicos les gusta la playa. A mí me gustaba. ¿Qué es lo que más te gusta? Las tormentas. ¿Las tormentas? Pues a mí las tormentas me asustaban mucho. A mí me hacen sentirme bien. ¿Cómo es eso? No lo sé. Quiero decir, ¿es que te sucede algo? ¿Sientes algún cambio cuando hay tormenta? Eso creo. ¿Y cómo te sientes ahora? Bien. Ahora te sientes bien, pero te sientes mejor cuando hay tormenta. Sí, es diferente. ¿Por qué? No lo sé. Después, no lo recuerdo. Hola, Glenn. Ah, hola. ¿Cómo te ha ido? ¿Has tenido ocasión de charlar con él?
Sí, hemos hablado. Bueno, ¿y qué opinas? Pues no sé qué pensar. El otro día me contaste lo de vuestra primera noche aquí, la que pasaste con tu familia en la playa, cuando cambió la personalidad de Robbie. Me dijiste que hacía mal tiempo. Malo, era espantoso. Estalló una tormenta terrible, de repente, sin saber de dónde venía. Después eso ha resultado ser bastante frecuente, pero es que nos cogió desprevenidos. Oye, ¿por qué lo dices? ¿Sabes lo que más le gusta a Robbie de aquí? No es la playa, son las tormentas. Las tormentas. Dice que cuando hay tormenta, se siente distinto, que se siente mejor. Espera un momento. Dices que las tormentas afectan a Robbie. ¿Qué cambian su estado de ánimo? Es posible eso. No me atrevo a decir nada por el momento, pero algo está alterando la personalidad de ese muchacho. Hay algo en este lugar que le calma, le hace sentirse bien. La única pista que tengo es su fascinación por las tormentas. Vaya. ¿Hay alguna biblioteca en el pueblo? Sí, una pequeña. ¿Por qué? Voy a tener que dedicarme a investigar un poco. ¿Investigar? ¿Sobre qué? El clima. Hasta luego. Adiós. No esperaba que volvieras tan pronto. Lo sé. ¿Ocurre algo? Tal vez tenga razón. Quizá haya algo extraño aquí. ¿Has averiguado algo? He descubierto que los Selin no han sido los primeros que han muerto. Dios mío. Ha habido más víctimas en los últimos 10 años. Solo he investigado los últimos 10 años. Puede que haya habido más. ¿Qué les pasó? Casi todos murieron en accidente. Uno se suicidó. De algunos no dicen nada. Hay algo común que se da en todos los casos. ¿Qué? Las tormentas. Todos murieron en una tormenta. Y todos eran forasteros. ¿Quieres decir extraños? Sí. Quiero irme, Brad. Quiero irme ahora. Elaine, estoy empezando a ver las cosas claras. Me da igual. Pero hay una relación entre las muertes y lo que le está pasando a Robbie. Me tiene sin cuidado, Robbie. No hemos venido aquí a eso. No hace falta que lo analices, lo acabas de decir. Hay forasteros que mueren aquí. Y nosotros somos forasteros. Elaine. No somos nosotros solos. Robbie. Y Glenn. Y Rebecca y Missy. Cariño, nosotros podemos irnos. Pero ellos no pueden marcharse.
sé, pero déjalo ahí. ¿Qué opina usted, doctor? No sé, es difícil decirlo. ¿Qué cree usted? Yo creo que se ahogó, pero no podré saber más detalles hasta que le lleve al laboratorio. Dijo que iba a buscar a su hermano. Hay que estar loco para salir al mar con esa tormenta. Siento lo de su hija. Sí, yo también. Debió arrastrarle el agua hasta aquí después de ahogarse. ¿Por qué dice usted eso? ¿Eh? Esta playa tiene un largo historial de extraños accidentes. ¿Ha estado haciendo investigaciones por su cuenta? Alguien tenía que hacerlo. Han muerto 4 personas. Las 4 eran forasteras. ¿Qué significa eso? ¿Por qué me lo pregunta a mí? Es su leyenda. Todos los accidentes ocurren cuando hay tormenta. Estamos en 1982. Las leyendas no matan a nadie. Lo sé. Son los hombres los que matan. Aquí está sucediendo algo muy extraño. Y hace mucho que está sucediendo. Es cierto eso. Oiga, si sabe algo, ¿por qué no nos lo dice? Por amor de Dios, protéjanos. No tengo ninguna prueba. ¿Qué? He dicho que no tengo ninguna prueba. Tiene un cadáver. Puede hacerle la autopsia. Si se empeña, le haré la autopsia. Y encontraré lo mismo de siempre. El mismo resultado negativo. Bien, jefe Wallen. Quizá haya llegado el momento de que pida usted ayuda exterior. ¿Creen ustedes que no me esfuerzo? ¿Creen que no me importa? ¿Creen que no se me hiela la sangre cada vez que cambia el viento? Soy policía desde hace 30 años. No hay relación entre esto y las tormentas. No hay ninguna prueba. Todos son coincidencias. No puedo impedir que se produzcan esas tormentas. Soy policía, no un hechicero. Pobre niña, ha tenido una pesadilla. Mamá está aquí. Cariño, solo ha sido una pesadilla. Shh, túmbate, vamos. Solo ha sido una pesadilla. No te marches. Mi vida, estaré en la habitación de al lado. Hijita, solo ha sido una pesadilla, eso es todo. Shh, cierra los ojos. ¿Estás dormida? No.
¿Salimos fuera? ¡Ni hablar! ¿No quieres encontrar a Snooker? Sí. Venga. No, tengo miedo. Robbie, por favor, no. No lo hagas, lo contaré. Russell, ¿qué pasa? Robbie ha salido fuera. ¿Fuera? ¿Cómo que ha salido fuera? Le dije que no lo hiciera. Saltó por la ventana. ¡Robbie! 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 ¿A dónde ha ido? Al bosque, a la playa. Iré a buscarle. No. No tardaré más que un momento. No, tengo miedo. No, hija, no te va a pasar nada. Tú quédate aquí y cierra la puerta en cuanto salga. No te pasará nada. ¿A dónde ha ido? A la playa. ¿Y mamá? A ir a buscarle. Dios mío. Tú quédate aquí y cierra la puerta. Thank you.
¿Quieres más? No. ¿Cómo estás, Robbie? Bien. ¿Seguro? Uh-huh. Nos has dado un buen susto ahí fuera. ¿Qué pasó? No lo sé. Sí sabe. Saltó por la ventana. ¿Es cierto? ¿Lo hiciste? No me acuerdo. No recuerdo nada. ¿Cómo está, doctor Phelps? ¿Se pondrá bien? Claro que sí. ¿Puedo hablar con ella ahora? No, está dormida. No podría despertarla, es muy importante. No pienso despertarla, acabo de administrarle un sedante. ¿Seguro que está bien? Por supuesto. Solo necesita unos días de descanso. Y usted, a usted también le conviene. Tiene peor aspecto que ella. El doctor tiene razón, necesitas descansar. No puedo, los niños... No te preocupes por los niños. Nosotros los cuidaremos. Tú ocúpate de atender a Rebecca. Lamento mucho lo ocurrido, pero tengo que hablar con Rebecca en cuanto se encuentre mejor. Ella puede darnos las pruebas que buscamos. Tranquilo. Buenas noches. Si no comes. Vamos, inténtalo. Hazlo por mí. Vamos a marcharnos. ¿Marcharnos? ¿Qué quieres decir? Volver a Seattle. No lo sé, supongo que eso depende de tus padres. No, a mí me gusta esto. Yo lo odio. Tengo miedo. Missy, vamos. Me va a atacar. Igual que atacó mamá. Nos va a atacar a todos. Cariño, ¿de qué hablas? Missy. El fantasma. ¿Fantasma? ¿Qué te hace pensar que hay un fantasma? Eso dijo el viejo Riley. Oh, no, eso es solo una leyenda. Es un cuento. Es verdad. ¿Has visto tú al fantasma? No. ¿Lo ves? Pero Robbie sí. Robbie. ¿De qué está hablando? No lo sé. Está mintiendo. Tú sí que estás mintiendo. No miento, ¿lo viste? ¿Dónde? ¿Dónde vio al fantasma? En la playa. ¿En la playa? ¿Cuándo? En la tormenta. ¿Es cierto, Robbie? No lo recuerdo. Sí lo recuerda. Va allí todas las veces. ¿Es cierto? ¿Por qué vas allí, Robbie? No lo sé. ¿Pero lo viste? No lo recuerdo. ¿Qué has visto en la playa esta noche? No lo recuerdo. Cuando estabas allí con tu madre, ¿qué pasó? No lo recuerdo. Robbie, no me mientas. No me acuerdo. 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 No me... Calma. Brando, sigas. Un momento. Espera un momento. Soy el doctor Russell. ¿Está el jefe Wallen? Que me llame en cuanto llegue. O mejor, dígale que me espere ahí. Voy para allá. Tengo que hablar con él. Gracias. ¿Qué haces? Cariño, es solo una idea, pero si las tormentas le calman, quizá tengan el efecto opuesto en otras personas.
Tiene que haber una explicación para todo esto. ¿Y si no la hay? Quédate aquí. No te metas en esto. No me pasará nada. Hazlo por mí. Tú no te muevas de aquí. Y cierra la puerta. ¿Dijo cuando pensaba volver? No me lo dijo. ¿Puedo hacer yo algo? No, pero si me dijera dónde ha ido, tal vez yo... ¿Comisaría de policía? No, soy Connor. ¿Quién? Espere un momento. Es para usted. ¿Diga? Los niños se han ido. Elaine, oye... No, tengo que encontrarlos. No, no, quiero que te quedes ahí por si vuelven. ¡Pero se habrán perdido! No quiero que vayas sola a buscarlos. Se habrán ido a su casa, nada más. Dios mío. ¿Han venido los niños aquí? Creí que estaban con vosotros. No, han desaparecido. Vamos. ¡Robbie! ¡Robbie! ¡Izzy! ¡Izzy, ¿dónde estás? ¿Dónde
espera. ¡Missy! Momento, momento. ¿Qué le hace pensar que han podido venir hasta aquí? Dios mío. Yo creía que era él. Los niños. ¡Mami! ¡Missy! ¡Missy! ¿Dónde estás? ¡Robbie! ¡Robbie! ¿Dónde estáis? Me alegro de que haya terminado todo. ¿Qué le pasaría a Wallen? ¿Por qué enloqueció de esa forma? Parece ser que de niño vio cómo asesinaban a sus abuelos. Uy. Fue durante una tormenta. Los enterraron en la arena hasta el cuello y se ahogaron cuando subió la marea. ¿Como la leyenda? Sí. Supongo que el trauma le hizo reprimir el recuerdo durante años, pero cuando había tormenta recobraba la memoria
y vengaba la muerte de sus abuelos con los forasteros. Una vez pasada la tormenta, no recordaba nada. ¿Crees que las tormentas pueden producir ese efecto en la gente? Tengo que creerlo. Piensa en Robbie. Sí. Este es un lugar maravilloso. ¿Tú quieres quedarte? Sí. ¿Es por Robbie? ¿Nada más? Todavía no hemos llevado a cabo ninguno de nuestros planes. No. Te quiero, Elaine. Hay algo que sigo sin entender. ¿El qué? ¿Quién mató a sus abuelos? Eso pertenece al reino de la leyenda.